Empezamos este video desde aquí, desde la Ciudad de México, específicamente en este hermoso Paseo de la Reforma, donde vamos a estar grabando una hermosa actividad que se acontece cada domingo y que se me hace a mí realmente extraordinario. Pero antes que nada, quiero pedirte que te suscribas al canal, que nos regales el like, que compartas el video, que nos comentes qué te parece, tus sugerencias, tus opiniones, que le pegues a la campanita y que por favor nos sigas por Instagram. Aquí te dejo todas las descripciones. Miren qué bonito está esto por aquí. Cómo cierran toda la avenida Reforma. Y muchísima gente se viene aquí a hacer ejercicio. Miren. Qué cosa tan linda, ¿eh? Claro que eso es lo que todo el mundo debería venir a hacer aquí, hacer ejercicio. Como podrán ver, aquí ya llenaron todo como jardinera de estas hermosas flores de Nochebuena. Pascua, o no sé cómo le llamen. Entonces aquí viene muchísima gente a hacer ejercicio. Todos los domingos se cierra esta avenida principal y se hace esta actividad. Y creo que se me hace excepcional. Pues no sé cuánto vamos a caminar por aquí, por Reforma, porque de aquí todavía nos vamos a ir al Centro Histórico a grabar un poquito también por allá, pero vine principalmente aquí porque quería grabar esta actividad que es muy, muy buena, muy, pues sí, muy deportiva, ¿no? Para toda la gente que se venga el domingo en familia, andar en bicicleta o venirse a caminar o con tus perritos. Excelente, excelente. Muy buena actividad. Mira, la gente está patinando, corriendo y todo. Y vamos caminando hacia Ángel de la Independencia. Los habitantes y visitantes de la Ciudad de México toman el control de esta avenida Reforma, transformándola en un inmenso circuito urbano con el Monumento a la Independencia, conocido como el famoso Ángel, para iniciar un domingo deportivo. Jóvenes, adultos, grupos de amigos, estudiantes, deportistas y familias enteras inundan las calles de Reforma para hacer ejercicio y divertirse. Traen los niños, traen los perros, aprenden a andar en bicicleta, en patines, con los papás, con los hermanos, trotan, juegan, se divierten, pasan un excelente domingo deportivo. El Paseo de la Reforma durante algunas horas es un territorio de peatones y deportistas. Si te gusta bailar, vas a encontrar una gran variedad de clases de zumba,
todo se concentra en una gran fiesta. O si prefieres, también puedes rentar una bicicleta y unirte al flujo de ciclistas y patinadores en una magnífica forma de disfrutar un domingo en deporte. Es un ambiente sano, un ambiente limpio e indiscutiblemente estimula el deporte. El gobierno de México indiscutiblemente ha creado una excelente forma de unir a la comunidad, motivándolos a practicar el deporte y a la misma vez pasar un buen rato, disfrutando en familia, disfrutando en amigos, recorriendo esta hermosa avenida, la cual vas a encontrar también un sinnúmero de restaurantes donde, después de un buen ejercicio, puedes irte perfectamente a desayunar o a almorzar. Esta actividad es 100% recomendable. En esta ocasión me tocó caminarla, pero la próxima vez que ande yo por aquí, muy seguramente me van a ver en mi bicicleta. Esto es como un centro comercial dentro de este... Bueno, es que esto está, estos dos edificios. Que son como tres, aquí está uno, allá atrás está otro y este aquí del lado derecho, y aquí en medio está como un shopping center, que maybe ahí encontremos algo para desayunar, así que al ataque. Eso es como... Y esto es como un Infinity, ¿no? Y bueno, estamos aquí en este centro comercial y se ve muy bonito. Aquí sí sirven chocolate batidito, ajá. De la olleta a la mesa. Mira qué rica se ve. Espumosito y todo, ajá. Ahora dime a qué sabe. A rico. Chocolate, lo mejor. ¿Quieres probar? ¿Te gustó? Ah, me encanta. Sabes que el chocolate me encanta. A ver. ¿Estos son qué? Huevitos al bajío. Que son huevitos con chorizo que están montados en no sé qué cosa. En esta salsa muy verdosa. Y ella se va a comer. ¿Me trae sal, por favor? Sí, esos chilaquiles en salsa roja con frijolitos. Se ven bien. Espero que así sepan. Aquí están las patinadoras. ¿Qué patines están? Son patines. ¿Qué es eso? Cuidado, cuidado. ¿Pero qué es eso? ¿O qué, para qué sirve? Sigue la gran cantidad de gente, bicicletas. Eso está interesante. Una
bueno, salimos del desayunito. Estaba muy rico el desayuno, pero un poquito frío. Ese fue el único pero. Pero el sabor estaba muy bueno. Sí vale la pena regresar ahí porque la comida estaba rica, ¿no? Y vamos aquí, pues obviamente caminando rumbo al centro histórico, y viendo que todavía hay muchísima gente en bicicletas. Y nos dijo un policía que el horario de este día ciclismo, esta vía de ciclismo y de caminar, empieza a las 8 de la mañana, termina a las 2 de la tarde, todos los domingos. Y pues sí, aquí hay varias zonas donde puedes rentar bicicletas si es que no traes. Nosotros vamos caminando, ya vamos quemando el desayunito. Y llegando al centro histórico, empezamos a grabar todo lo que es el Zócalo. Y a ver qué otras actividades encontramos por allá. ¿Listo? Aquí están los Telsa, que aquí son taxis. Sí. Miren, allá atrás están ya levantando otro edificio. Y entonces aquí puedes rentar, bueno, creo que los primeros 45 minutos son gratis y luego empieza... De 45 a una hora es gratis. Sí, de 45 minutos a una hora es gratis. Y de una hora en adelante es creo que 14 pesos, algo así la hora. ¿Dos días la hora? Sí, había, y ese es otro plan que también lo puedes rentar como por un día entero. Creo que por un día era 40 y tantos pesos. Por 2 días, 123. Por 2 días. Y por 3 días, 329. Ahí está. Ahí está la información de la chaparrilla. Si está equivocada, ya saben. ¿Eh? No, ya recuerdo. Ok, bueno. Entonces, aquí está todo lo que puede uno recorrer sobre la avenida Reforma, que sí está pues un poquito larga, pero pues puedes ir haciendo tus paraditas, descansando y continuar. Aquí están más edificios. Ya vamos a llegar a, creo que a la Diana Cazadora, y creo que hasta ahí vamos a pararle porque todavía nos toca ir hacia el centro histórico. Por ejemplo, allá en el lago se puede ir más, sin embargo nadie anda en bicicleta. No, en el lago no puedes andar en bicicleta. Y mira cómo también van los turistas, los de la Cruz Roja, los de los primeros auxilios para ayudar si algo pasa. Sí, sí, vi varios puestos de... Sí, pues sí, como de emergencia, ¿no? Porque asumo que más de alguno se habrá caído de la bicicleta. Yo ya me caí. Se cayó y me tiró. Bueno, y ahí está el monumento al caballito. No le veo mucha forma de caballo. Tal vez sí, como un caballo de mar. Y aquí también vemos estas muchachitas muy
bien inspiradas, tocando tambores. La fuente, nosotros nos dirigimos hacia allá. Miren lo viejo que está este edificio, súper antiguo y está vacío. No sé si lo van a reconstruir, pero espero que sí, porque está muy lindo, muy hermoso, muy antiguo. Y sí está un poco deteriorado, pero yo creo que si lo arreglan va a quedar hermoso. Bueno, estos jovencitos obviamente pertenecen como a una banda, no sé si sea alguna como escuela militar o algo, pero bueno, estamos aquí en el Parque Central La Alameda y miren qué bonito mantienen este parque. Está en el mero centro, en el corazón del centro histórico de aquí de la Ciudad de México, y se mantienen limpiando, arreglando pues todo este parque. Y aquí estamos notando muchas actividades en el centro. Pues ya vieron esa banda de guerra o esa banda militar. Y miren allá al fondo, allá están bailando, como que a ver clases de baile. Tratando de bailar. Sí. Estamos aquí sentaditos en la fuente. Aquí está la chaparrita. Aquí atrás están estas niñas jugando a no sé qué. Ya está esta bandita militar atrás. Y nosotros vamos para aquel rumbo. Ahí hay otra fuente. Bueno amigos, aquí finalizamos este video. De corazón, espero que te haya gustado. Lo hicimos esperando que lo hayas podido disfrutar. Una vez más te recuerdo que viene una segunda parte, no te la pierdas. También te quiero recordar que por favor nos apoyes con tu suscripción, con tu like, que nos comentes qué te pareció el video, qué te gustó, qué no te gustó, todo se vale. Y principalmente por tomarte el tiempo para ver todo el video. ¿Ok? Gracias.